Me detuvieron un 6 de mayo. Yo estaba incapacitada porque me había caído de un bus y me había fracturado la mano. Un día antes de la captura, yo fui a la alcaldía a dejar la incapacidad a recursos humanos. Nunca sospeché que me fueran a traer a mi casa. La vocación nace al ver tanto atropello. Ya se trae en la sangre. Yo siempre en la escuela tuve problemas, porque a mí cuando siempre han tratado de humillar a una persona, yo siempre estaba ahí desde antes de ser sindicalista. Llegué a la alcaldía de Cuscatancingo en el 2006. En el 2009 formamos el sindicato SIMUC. Siempre nos hemos tomado las instalaciones de las alcaldías para exigir nuestros derechos, que siempre han sido violentados por las administraciones entrantes. El miércoles 4 de mayo estuve en la reunión del sindicato, el cual solo fue una alarma de que iba a haber un cierre. Teníamos problemas bastante serios. No nos habían dado el bono del Día del Empleado del 2021, ni nos habían dado el bono que era de junio. Y ahí hicimos mención de todo eso y los uniformes que no los habían dado del 2021. Entonces, haciendo mención, les dije yo, no nos queda más que cerrar. Bye. Pero no se hizo ni comisiones, no se hizo ni acta, ni nada. Bye. Eso fue todo lo que yo dije al finalizar la reunión. No dejamos ni acuerdo, ni nada. El rumor que nos íbamos a tomar las instalaciones de la alcaldía se regó dentro de la municipalidad y nosotros no habíamos planificado nada todavía. Sí, la sorpresa ya sucedió el día 6, que a buenas 9:35 tenía a los señores aquí tocándome la puerta. De ahí revisaron la casa, donde no vieron nada, me levantaron los cipotes. Eran 5 policías los que entraron a mi casa. Pasé la noche del día 6 en la Bartolina de Ciudad Futura y luego el día 7 me movieron para la delegación de Sacamino. Allá en Sacamil es donde me hacen el estudio a ver si llevaba tatuaje. Ahí es donde me ponen de agrupaciones ilícitas. Es bien duro que un policía, cuando está obligado a resguardar y a cuidar a la población, venga él y lo etiquete de que usted es, sin tener pruebas ninguna. Tal vez antes del 90 que pudiera hacer esas cosas, pero ya de los 90 para acá ya no era permitido eso. Y hoy se está permitiendo. Llegué a cárcel de mujeres, las situaciones eran malas. Era una galera donde habían demasiadas mujeres, donde había hoyo en el piso, donde no podíamos ni siquiera dormir. Era mejor estar de pie. Que allí las mismas compañeras se encargaron de hacer la regazón de que yo era sindicalista. Si defiende a la gente allá afuera, hoy defiéndanos a nosotros, me decían. No nos dejaban hablar con nadie, pero cuando llegó la Cruz Roja Internacional y los derechos humanos, las mujeres me eligieron a mí para que dijéramos lo que nos hacían falta. ¿Qué necesita? Me dijeron, primeramente la libertad. Después pedí agua potable, papel higiénico, toallas sanitarias, medicina. Y de ahí las muchachas me querían dejar encargada. No lloraba, porque donde veía todas llorar, decía yo, no es de llorar, yo, Señor, dame fuerza. Esta gente no tiene que ver que uno que allá afuera es líder, aquí está derrotado. No, se me salió una lágrima. Pasé la audiencia y todo. Y seguía yo firme, solo pidiéndole fuerzas a Dios. Porque en esos momentos los que más pensaba eran en mis hijos. Por rato dándoles ánimos a ella. Cuando se ponía a llorar le dije, ¿y por qué lloran? Que no lloro. Yo le dije que he dejado 6 allá afuera y ustedes, no. Le digo, yo me van a hacer llorar a mí también, deben de estar llorando, les decía. Entonces ellas se ponían allí. Le digo, es bien duro querer levantar uno la bandera y todas agobiadas, porque todas agobiadas. Cuatro meses después me trasladaron para Panteo. Allí estábamos un poco mejor, había celdas y habíamos 160 reclusas en cada celda. Era un espacio para 70, pero estábamos mejor. Nos daban una hora de sol, pero solo las que pasábamos más de 45 años. Las menores no. O sea, que aquí el delito es ser joven. Ese es el delito, ser joven. Como que vos aguantás y a veces la juventud es la que es más débil.
por su madurez que no tiene. Mi hija mayor estuvo todos esos meses rebuscándose para sacarme. Buscó a la gente de la administración de la alcaldía de Cucatancingo y no la apoyaron. Cuando empezó el régimen, a mí me decían mis compañeros, Lolita me decía, no nos vamos a reunir, me decía, porque dicen que están prohibidas las reuniones. Las reuniones le digo yo de mareros o de cosas así, pero de nosotros no le di. Que no, miren que las iglesias se están reuniendo y se reúnen las iglesias porque no nosotros, que nosotros tenemos hasta triple, le digo yo, credenciales. De los compañeros del sindicato nuestro fueron los primeros que tenían temor. Llega mi hija y dice, ¿qué van a hacer por mi mamá? Mis compañeros me apoyaron, hicieron cierres de calles y denuncias para pedir la libertad a mí. Después de 7 meses logré mi libertad con medidas sustitutivas mientras termina mi proceso. Llegaron a llamarme cuando estaba tomando el sol. Yo no creía porque habían con mucha gente que habían jugado y no les habían dado la libertad. Pues a mí ya me estaban dando la libertad ya, porque a mí me la dieron y no sé ni cómo llego allá. Porque cuando usted viene para afuera, usted lo que menos quiere saber cómo va para afuera. Usted solo va enfocada que va a ver a su familia. Se siente una felicidad tan grande y una tristeza a la vez. Porque dice usted, chica, ¿cuántas se quedan atrás? En la alcaldía se dieron cuenta y me dijeron que él me venía a traer. Y yo me sentí como cuando las ovejas ven a asomar al lobo. Y dije que no. Llamé a mis compañeros sindicalistas y ellos llamaron a mi hija y de ahí nos venimos toditos juntos. Tuve mucho apoyo también internacional de otras compañeras sindicalistas que no son ni de aquí del país y también hayan estado dándome ánimo, llamándome y me dicen, Lolita, ahorita cálmese. No, tranquilo, les digo yo, si lo que tienen que calmar son ellos, yo no estoy haciendo nada, ellos son los que están haciendo, les digo, sus atrocidades. Todos los trabajadores de mi municipalidad, aunque no eran agremiados al sindicato, ahí estuvieron pendientes, se hacían rifas, ellos compraban, vendían las listas para que a mis hijos no les faltara el pan. Tengo ese agradecimiento, esa gratitud, no pienso defraudarlos y solo porque hoy ya me sacaron, no seguir al frente de tanta violación de derechos que se cometen y que las instituciones que tenemos no hacen nada, no velan por eso, cuando están obligadas a velar ellas. Entonces digo, seguimos y paramos hasta que Dios nos permita estar aquí. ¿Verdad?